Todo. Ajá, nuestro flequito. Para mi mamá se pone así. Uno de nuestros seguidores nos envía el siguiente caso. Nos comenta que vio a su gato cuando estaba actuando extraño y mirando hacia la oscuridad en su patio, así que decidió grabarlo. Jamás imaginó que también iba a grabar algo bastante escalofriante en la oscuridad. Vamos a ver lo que registró. ¿A quién ves, Joto? ¿A quién ves, Joto? Fabián Vignolo de Uruguay nos envía el siguiente caso. Nos comenta que cuando fueron a la escuela de una de sus sobrinas por ella, la vieron en una ventana, así que decidieron sacarle una foto. Cuando la revisaron, se dieron cuenta de algo aterrador en esa ventana. Este es el documento. Ajá, nuestro flequito. Para mi mamá se pone así. Alonso González nos envía el siguiente video. Nos comenta que la hija de una de sus amigas le comentaba constantemente a su mamá que tenía una amiga que nadie podía ver. Una tarde mientras la grababa, al parecer su amiga supuestamente imaginaria apareció dentro de la oscuridad de la habitación. Vamos a verla. ¿Quién? ¿Me veo hermosa? Ay, obvio, las dos nos vemos. Oh, ya nos vemos hermosas las dos. Ajá, nuestro flequito. Para mi mamá se pone así. Ajá, nuestro flequito. Eddie Seas nos envía el siguiente caso. Mientras un joven se grababa con la cámara de su computadora, algo extraño pasa detrás de él. Esto fue lo que registró. In there.
Un joven al llegar a su casa comienza a ser acosado por algo aterrador. Vamos a verlo. What the hell? Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.